Pablo Camps arrancó la temporada 2022, Super Cajeros, en su estreno, y a vos te fue muy bien en este arranque. Sí, sí, me fue bien. El viernes vinimos a probar y ya andábamos bien y bueno, clasificamos bien ayer y bueno, pudimos llevarnos a serie, así que vamos a ver cómo nos va en la final. Bueno, y esta modalidad es que tenés que tener más de 40 años o si no, superar los 200 kilos. Sí, sí, nosotros, a mí me vino bien por los kilos, la edad estoy justito, tengo 40. Pero linda, por lo menos da la chance a los gorditos de correr. ¿Y cómo te dio esta posibilidad de arrancar en Lobería? ¿Qué pensás de lo que queda del año? No, vamos a tratar de seguir todo el año. Lobería no lo conocía, se ha venido con el nene mío que ha corrido y... Pero linda pista, se está rompiendo un poquito. Y bueno, vamos a tratar de seguir en el año todo lo que se pueda. Linda apuesta de APPK con más de 20 karting. Sí, la verdad que para hacer la primera fecha, una categoría nueva, está linda. Sí, está hay varios karting. A disfrutarlo. Bueno, gracias. Germán Caracino, una cara conocida de Cajeros 150, y ahora te pasaste a la Super. ¿Cómo es esto? Lamentablemente tuve que pasar a la Super. Bueno, por un lado positivo, en noviembre tomé la decisión de no fumar más y bueno, me condenó. 10 kilos de noviembre hoy y bueno, pasado en 15 kilos es imposible correr al chico, más una carrera súper competitiva como está esta categoría. Entonces bueno, en la tercera tanda decidí pasar a la... a la Super Cajero y bueno, y ahí estamos, adelante. Bienvenido a la salud y bienvenido también a sumar un piloto más a Super Cajeros. Yo creo que va a ser una categoría que va a ser un auge, pues va a crecer. Van muchos chicos de la Cajero 150, yo creo que van a pegar el saltito para la otra categoría y se va a ir incorporando gente. Bueno, aprovechemos entonces el micrófono de APPK Olavarría para invitarlos. Sí, sí, che, a todos los chicos que se quieran sumar, bienvenidos. Es una categoría donde se trabaja súper transparente, la gente, la organización, excelente. Entonces tenemos que acompañar. Lamento el técnico, yo con Lucas tenía un aprecio muy grande y creo que hacía las cosas transparentes. Pero bueno, viste cómo somos los pilotos, nos quejamos de todo. Entonces por ahí se cortó por lo más sano, que fue por Lucas, y era más sencillo decirle a Lucas, desarmemos hasta abajo todas las carreras, nos quedamos un rato más y listo. Y estaba toda la transparencia ahí. Y hoy nos quedamos por ahí sin tres compañeros, que realmente yo los aprecio muchísimo, tanto a él como a los dos hijos, que laburaban incansablemente. Gracias, Germán. Muchísimas gracias a ustedes.